Gracias, Ismael. Gracias, licenciada, por haberme dado la oportunidad de compartir con todos ustedes unas palabras de la misión diplomática de Israel, del Estado de Israel en relación de lo que es la enseñanza del Holocausto en los ojos de los israelíes en sí, del sistema político de Israel, de la creación de Israel y todas las etapas que hemos pasado desde 48 hasta hoy en día en lo que es la memoria de la enseñanza del Holocausto. Pero entre tantas cosas que se puede hablar, discutir sobre el Holocausto y su relación con la creación del Estado de Israel, con la convivencia en Israel, ¿no se oye bien? Entre tantos temas que se puede discutir en este foro sobre la relación del horror del Holocausto con la creación del Estado de Israel y con la vida en Israel en general, con muchos sobrevivientes que viven, bueno, no muchos, pero los que quedaron, pero los sobrevivientes que siguen viviendo hoy en día en el Estado de Israel, me permiten dedicarme unas palabras de un tema muy importante, de lo que es la desaparición de los testigos y el deber de la memoria. Cuando hablamos entre profesores de educación, yo creo que una amplitud de temas que se puede discutir en el tema general del Holocausto, la memoria, la conservación de la memoria, la enseñanza a las futuras generaciones, me pensaba que es un tema más adecuado. El profesor Yehuda Bauer, de Yad Vashem, y del Grupo de Trabajo para la Colaboración Internacional en la Enseñanza sobre el Holocausto, dijo: el Holocausto del pueblo judío ocurrió algo sin precedentes, aterrador. Por primera vez en la sangrienta historia de la humanidad, en un estado moderno, en el centro de un continente civilizado, se puso en marcha una decisión cuyo objetivo era localizar, registrar, marcar, aislar de su entorno, desposeer, humillar, concentrar, transportar y asesinar a cada uno de los miembros de un grupo étnico. Aunque la pertenencia al grupo no siempre la definieron ellos mismos, sino el asesino. El Holocausto es una evidencia sobre la capacidad del hombre de cometer asesinato en gran escala en nombre de una ideología. El Holocausto ocurrió en un mundo semejante al nuestro. Las ideas y los procesos que llevaron a él, la comisión de este y las reacciones que produjo, evidentemente, atañen a toda la humanidad. Por todo ello, la obligación de conservar la memoria de la Shoah es ante todo un imperativo ético y un deber moral recordar a las víctimas. También es nuestra obligación dar a conocer a nuestros jóvenes este terrible acontecimiento y sobre todo invitarles a reflexionar sobre él. Las razones de la singularidad de la Shoah han sido expuestas por personalidades de los demás diversos ámbitos, historiadores, filósofos, teólogos o poetas, han puesto de manifiesto que ya nada puede ser como antes. De hecho, tenemos testimonios en los que los propios verdugos estaban convencidos de que nadie creería a los supervivientes. Esto escriba Shimon Wiesenthal, recogiendo las palabras de un oficial de las SS. De cualquier manera que termine esta guerra, la guerra contra vosotros la hemos ganado. Ninguno de vosotros quedará para contarlo. Pero incluso si alguno logrará escapar, el mundo no lo creería. Tal vez haya sospechas, discusiones, investigaciones de los historiadores, pero no podrá haber ninguna certidumbre. Porque con vosotros serán destruidas las pruebas. Aunque alguna prueba llegase a subsistir, y aunque alguno de vosotros llegará a sobrevivir, la gente dirá que los hechos que contáis vosotros, que contáis, es demasiado monstruosos para ser creídos. Dirá que son exageraciones de la propaganda aliada. Y nos creería a nosotros,
que lo negamos todos, no a vosotros. La historia de los campos seremos somos quien la escriba. Paul Celan, el poeta judío nacido en Bukovina, que perdió a sus padres en el Holocausto y que también se quitó la vida años más tarde, escribió: nadie dará testimonio en lugar de un testigo. De hecho, muchísimos de los sobrevivientes permanecieron callados durante años y no compartieron su trauma con nadie, sabiendo que habían experimentado horrores que ningún ser humano que no hubiera estado ahí, que cualquier persona que no hubiera sido testigo, podría entender. Uno de los problemas cuando abordamos el Holocausto es la enormidad de las cifras. La razón no puede entender ni asumir un crimen de tal magnitud. Por ello, el testimonio de los sobrevivientes es tan importante. Es a través de ello, de sus voces, de sus rostros, de sus nombres, de sus historias individuales, cuando se nos hace más fácil presidir lo que fueron aquellos años de persecución y exterminio. Esta es la razón por la que quiero dedicar parte de mi intervención a hablar de Violeta Friedman, a quien podemos considerar el rostro de España en las víctimas de la Shoah. Nació en Rumanía en 1930, en una pequeña ciudad de la región de Transilvania, deportada a Auschwitz, junto con toda su familia. Solo ella y su hermana sobrevivieron. Bajo la dictadura comunista, emigra a Canadá, a Venezuela y al fin llegó a Madrid, donde falleció en el año 2000. Toda su vida sufrió las secuelas de las enfermedades adquiridas en el campo. Durante décadas no quiso hablar ni compartir sus recuerdos. En 1985, León Berguel, fundador del partido nazi belga y general del SS, nacido en Bruselas, pone en duda la existencia de los hornos crematorios en un programa del TVE. Degrelle, que había sido condenado a muerte en Rebeldía, se refugió en España al término de la Segunda Guerra Mundial, tratado con su protección de Franco, Girón, Blasquiniar, Arias Navarro y otros. Vivía con sus apellidos españoles en una lujosa vía en la madre, es entonces, 40 años después de la liberación de Auschwitz, cuando Violeta Friedman pone fin a su prolongado silencio. Jorge Trías, abogado de Violeta Friedman, presenta una demanda civil contra Degrelle por ofensas al honor. Pese a perder el juicio en diferentes instancias, incluido en el Tribunal Supremo. Finalmente, en 1991, el Tribunal Constitucional le da la razón. Para ello, contó con el apoyo de la organización Benemerit de España y con el Movimiento contra la Intolerancia, entonces denominado Jóvenes contra la Intolerancia, que la nombraría presidenta de ONU. Violeta Friedman empieza a aparecer en los medios de comunicación y a dar conferencias en las más diversas foros, especialmente en universidades, dando su testimonio como sobreviviente. También entonces empieza a preparar su libro de memorias. No solo lucha contra el negacionismo y con la memoria del Holocausto, también contra el antisemitismo y las otras formas de racismo y intolerancia. Durante más que 15 años, Violeta fue en España el rostro de las luchas contra el negacionismo, el racismo, el antisemitismo, desarrollando una intensa labor de sensibilización en la sociedad española. La sentencia del Tribunal Constitucional marcó un antes y un después. En 1995 se tipifican como delito la apología del genocidio, del racismo y de la expulsión étnica. Es mucho lo que podría decir de Violeta Friedman y de sus esfuerzos para honrar la memoria de las víctimas, para dar a conocer la singularidad del Holocausto y
por dar testimonio como víctima y como testigo del horror de Auschwitz. Sin embargo, la figura, la trascendencia de Violeta va más allá. Con ella, gracias a su labor, en España fue posible poner nombre y cara al exterminio de los judíos de Europa. A veces es más fácil entender el drama del Holocausto escuchando la voz de un sobreviviente con rostro que el silencio de más de 6 millones de víctimas sin rostro. Para muchos españoles, Violeta Friedman fue y sigue siendo el rostro de las víctimas del Shoah. Con el paso de los años, los sobrevivientes, testigos directos del Holocausto, van desapareciendo. En 5 o 10 años, muy probablemente, ya no quedará ningún sobreviviente del Holocausto para que nos narre en primera persona las atrocidades llevadas a cabo por los nazis. Nadie podrá contarnos su propia historia sobre las barbaridades por la Alemania nazi, preparadas por la Alemania nazi, en las cámaras de gas de Auschwitz, en las fosas comunes, sobre la hambruna mortal y la desesperación, de los guetos en toda Europa. Del 1,5 millón de niños que perdieron su vida solo por el mero hecho de ser judíos. Por ello, si cabe, es aún más importante el deber de conservar la memoria del Holocausto a través de la enseñanza. El recuerdo de la Shoah es una expresión moral con un gran valor. La Shoah es un acontecimiento histórico singular. Es nuestro deber velar por el recuerdo del Holocausto y no olvidar nunca las enseñanzas del capítulo más terrible de la historia moderna. Para terminar estas palabras, me invito a todos ustedes a transmitir a sus alumnos la memoria del Holocausto, la memoria de los 6 millones de judíos, entre ellos de 1,5 millón de niños, y el recuerdo de una civilización destruida, la civilización de los judíos europeos, una civilización con más de 15 siglos de historia convertida en cenizas. Todas las víctimas, judíos, gitanos, homosexuales, minusválides, republicanos españoles, testigos de Jehová, deben ser honradas, recordadas. La memoria es un deber de todos y cada uno de nosotros. Cuando el último sobreviviente nos deje, nosotros seremos su memoria. Gracias. Yo, si queréis, al terminar de la sesión, estoy abierto de hacer una sesión de preguntas y respuestas sobre particularidad del trato de la memoria de la Shoah en el Estado de Israel. Muchas gracias.